Hola, mi nombre es Denise Noguera y soy la manejadora del programa de PROS de la Agencia sobre el Envejecimiento del Condado de Ventura. PROS Program se significa para el programa de animar vidas activas y gratificantes. PROS es un programa basado en la comunidad que sirve a adultos mayores de 60 años o más que están luchando con aislamiento social y la soledad. Hoy discutiré el programa de PROS en profundidad y las formas en las que puede participar si está interesado. Programa para animar vidas activas y gratificantes. ¿Qué es PROS? PROS es un programa basado en la comunidad diseñado para reducir la depresión en personas que son impedidos físicamente y socialmente aislados. El programa de PROS fue investigado y desarrollado por el Centro de Investigación de Promoción de la Salud de la Universidad de Washington. Este programa es basado en evidencia que ha sido incluido en el Registro Nacional de Prácticas Promotoras y basado en evidencia y el intercambio de innovaciones de la Agencia para la Investigación de la Salud y la Calidad. Originalmente, PROS fue diseñado como una intervención en el hogar con clientes de servicios para personas mayores y discapacitadas. PROS fue posible gracias a la Ley de Servicios de Salud Mental y la Salud del Comportamiento del Condado de Ventura. PROS también es parte de los programas de intervención temprana y prevención de la salud del comportamiento del Condado de Ventura. PROS utiliza métodos de tratamiento de resolución de problemas, activación social y actividades placenteras para reducir la depresión en adultos mayores físicamente discapacitados y socialmente aislados. Los principios fundamentales de PROS. Lo que está experimentando un participante son síntomas y los síntomas se deben a la depresión. Hay una conexión cercana entre la depresión y los problemas no resueltos, aumentando la participación en actividades sociales, físicas y otras actividades placenteras, conduce a una reducción en los síntomas depresivos. ¿Para quién es el programa de PROS? Personas que tienen algunos síntomas de depresión, personas que tienen depresión de bajo grado continuado de 2 años o más y personas que han tenido síntomas durante 2 semanas. Los hallazgos de la investigación en adultos mayores. Este diagrama muestra cómo el grupo de PROS logró una reducción de 50% o más en síntomas de depresión a los 6 meses comparado con el grupo usual. Dentro de 1 año, el grupo de intervención logró reducir 43% de síntomas de depresión comparado con el 15% del grupo usual. VCAAA está ofreciendo exámenes de detección previa para la depresión, una evaluación para el programa PROS y al igual que evaluar y referir clientes para que reciban atención de niveles más altos si es necesario. Después de todo esto, se puede ofrecer manejo de casos en el hogar si se llega a ocupar. Éxitos del programa PROS. Actualmente hemos examinado más de 8,000 clientes para detectar depresión. También tenemos 214 participantes que se han graduado con éxito del programa y de ellos han mostrado una reducción del 80% en sus síntomas depresivos. Para más información del programa de PROS, por favor hablen a la Agencia sobre el Envejecimiento al 805-477-7300. También pueden darle un visto a nuestro sitio web www.vcaaa.org y pueden mandar un correo electrónico a lois.vcaaa@ventura.org. Gracias. Hola, mi nombre es Arcelia Aguilera.
Soy de Promotoras y Promotores Foundation y quiero invitarles a practicar respiración profunda y lenta. Si se pueden sentar cómodos, les invito a practicar conmigo. Vamos a respirar metiendo el aire en 4 tiempos, inhalando por la nariz, y en 2 tiempos retenemos el aire dentro de nuestro estómago y en 4 tiempos exhalamos. Vamos a empezar. Exhalamos. Y aflojamos nuestros hombros. Cada vez que sacamos aire, aflojamos nuestros hombros. Vamos a inhalar. Exhalamos. E inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Aflojamos nuestro cuerpo, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y aflojamos nuestro cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Aflojamos el cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y con esta terminamos. La respiración profunda y lenta nos es útil para relajar nuestro cuerpo y calmar también y relajar nuestra mente. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Brian Carter, gerente del programa de dignidad en el hogar de prevención de caídas aquí en el Departamento de Envejecimiento de California. Las caídas son una de las principales causas de muerte y lesiones graves entre las personas mayores y las personas con discapacidades de California. La misión del programa de dignidad en el hogar
es prevenir esas caídas debilitantes y permitir que las personas mayores y las personas con discapacidades sigan viviendo de manera independiente y segura en sus hogares. Comuníquese con su agencia local sobre el envejecimiento y pregúntele sobre el programa de dignidad en el hogar de prevención de caídas. Gracias. Hola, mi nombre es Juliana Uciano y soy la coordinadora del programa de prevención de caídas para la Agencia sobre el Envejecimiento del Condado de Ventura. Si usted o un ser querido tienen al menos 60 años o tienen una discapacidad y tienen alto riesgo de caídas, puede ser elegible para el programa de prevención de caídas de dignidad en el hogar. En este programa, como la coordinadora, hago una evaluación de seguridad en el hogar y hago recomendaciones que pueden minimizar los riesgos de caídas en el hogar. Algunas de las modificaciones en el hogar para las que puede calificar pueden incluir equipos de seguridad en el baño, tales como barras de apoyo, sillas de ducha y barras de ducha, y las modificaciones adicionales en el hogar pueden incluir rampas para la entrada y salida de su hogar, así como barandillas adicionales. Los elementos de uso diario que pueden ayudar a prevenir caídas son herramientas para agarrarse o barras de transferencia. Estos también pueden ser comprados a través del programa de prevención de caídas de dignidad en el hogar. Se requiere comprobante de ingresos para participar en el programa y también realizar una evaluación de seguridad en el hogar que incluye una vista al porche. Si está interesado en obtener más información sobre este programa para usted o un ser querido, puede contactarnos por correo electrónico a fall.prevention.program@ventura.org o llamarnos al 805-477-7300 y seleccionar la opción 6 para la prevención de caídas. Gracias por escucharnos y esperamos tener noticias suyas pronto. Hola, mi nombre es Monique Nolan y soy la subdirectora de la Agencia sobre el Envejecimiento. Espero y disfrutaron la presentación de hoy. Ha sido un placer organizar el primer foro virtual bilingüe de prevención de caídas con la Coalición de Prevención de Caídas de la Gente Mayor de Edad. Espero y tuvieron la oportunidad de obtener información importante de nuestros expertos en este tema. Espero que haya tenido la oportunidad de moverse con nuestra clase de Zumba y nuestras demostraciones de Tai Chi. Y espero que haya tenido la oportunidad de convivir con nuestro panel en vivo. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, vaya a nuestra página www.bcaaa.org o envíe un correo electrónico a fall.prevention.program@ventura.org. Gracias otra vez por su participación. Recuerde que las caídas no son algo natural del envejecimiento. Y hasta la próxima. Manténganse a salvo, manténganse de pie y nos vemos en nuestro próximo evento en septiembre.